Este anillo es pequeño, pero grande en maldad. ¿Me lo enseñas? ¡No! Bueno, lo siento, pero Gandalf y Elrond me han prohibido que muestre el anillo a nadie. Incluso a los buenos amigos. Espero que lo comprendas. Sí, creo que lo entiendo. Disculpa mi petición. Perdóname. No hay nada que perdonar. El anillo produce un extraño efecto sobre todos los que le rodean. Es mejor que esté oculto. ¿Qué te sucedió en Bri? Al final no conseguimos encontrarnos. Había espías en Bri y por la noche asaltaron nuestra habitación. Si Trancos no nos hubiera convencido de dormir en otra estancia, nuestro viaje habría acabado allí mismo. Tienes una fuerza escondida en ti, como todos los tuyos. Nos llenarás de orgullo. Gracias a ti y a los que te acompañan. Incluso en lugares extraños puedes estar seguro de que un enano sabe encontrar una forja. Bienvenido a mi herrería, Farin de Erebor. ¿Cómo sabe mi nombre un elfo de Rivendell? Las noticias circulan deprisa en esta casa. Sospecho que todos en Imladris ya conocen tus hazañas. Pero estas aventuras a menudo estropean armas y armaduras. ¿Necesitas mis servicios, tal vez? Veo que os preparáis para algo. ¿Puedes contarme lo que pensáis hacer? Estoy preparando una gran obra con mis colegas herreros. Pronto nos convocarán para volver a forjar la legendaria espada Narsil. Y mientras, perfecciono mi maestría practicando el arte de incrustar piedras preciosas. ¿Qué puedes decirme de esta espada, Narsil? Narsil era la espada de Elendil, un poderoso señor de los Dúrédain que desafió al Señor Oscuro en la guerra de la Última Alianza. Llevaba esta espada en su combate contra Sauron. Él cayó y la espada se rompió. Desde aquel día los fragmentos de la espada formaron parte de la herencia de la casa de Elendil. Tenía que seguir rota hasta el día en que un heredero de Elendil fuera a la guerra para reclamar la corona y el título de rey. Este día pronto llegará y hay que volver a forjar la espada. Incluso en lugares extraños puedes estar seguro de que un enano sabe encontrar una forja. Bienvenido a mi herrería, Farin de Erebor. He encontrado unos objetos interesantes en mis viajes. Echa un vistazo. Son piezas de Occidente, de la tierra perdida de Númenor. Los hombres que forjaron estas piezas eran muy hábiles. Con ellas podrás fabricar un arma única. Aunque estos fragmentos no formaban parte de una misma pieza, creo que has conseguido todo lo que necesitas para mi trabajo. El arma final, sin duda, tendrá cualidades élficas. ¿Qué quieres decir? En cualquier caso, el producto final es muy probable que refleje el temperamento del herrero que lo montó. Si, por ejemplo, un herrero enano forjara esta pieza, ten por seguro que sería muy diferente de la que yo haría.
Me gustaría ver cómo trabajan los herreros elfos. Adelante, si así lo deseas. Bien, empezaré de inmediato. Ya está, lista. Espero que te sea útil. Vaya, no es un mal trabajo. No está nada mal. Gracias, herrero.